Recién cumplido el primer aniversario de la tragedia del 11 de marzo, el noreste de Japón vivió hoy un nuevo sobresalto al registrar en su costa un terremoto de 6,8 grados de la escala de Richter, con alerta de tsunami seguido de varias réplicas, sin que se registraran daños. El seísmo tuvo lugar a las 18:09 hora local, con epicentro a unos 210 kilómetros de la costa oriental de la provincia de Aomori y una profundidad de 10 kilómetros. Aunque no produjo ningún daño importante, el temblor se sintió en 19 provincias del país, con una intensidad de hasta 4 grados en la escala japonesa cerrada de 7, que se centra más en las zonas afectadas que en la intensidad del temblor, en Aomori, Hokkaido e Iwate. Precisamente la provincia de Iwate fue una de las tres afectadas por el terremoto y devastador tsunami que hace un año causó más de 19.000 muertos en el noreste del país y la peor crisis nuclear de los últimos 25 años. En algunos lugares de la región de Miyagi, la más dañada por aquella tragedia, el seísmo de hoy se sintió con 3 grados de la escala nipona, mientras en Fukushima, epicentro de la crisis nuclear desencadenada por la catástrofe, lo hizo con una intensidad de 2 grados. En la zona metropolitana, las líneas de telefonía móvil se bloquearon momentáneamente tras el seísmo, mientras algunos trenes locales detuvieron temporalmente su servicio para revisar el sistema.